Hola amigos de enagenda.p, yo soy Raúl Sánchez Macmillan y mi personaje es Martín. Sí, hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Carla Riola y mi personaje es Aide, acá en Conrado y Lucrecia. Salud, salud. Conrado y Lucrecia, salud, salud. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Paredes, director de la obra Conrado y Lucrecia, que está ahora en el Mocha Graña. Bueno, la obra en realidad trata de cuatro amigos que se juntan en un bar para descubrir por qué Conrado está, pues, ha caído en un momento de comer purina. Y tratan, llamando a una mujer, acá una amiga de ellos, que es Aide, se juntan y empiezan a investigar sobre cosas que han recopilado, un poema, una conversación. Y mientras van haciendo estos temas, van a encontrarse, digamos, ellos mismos diciéndose... el alcohol los promueve a que ellos empiezan a decir qué pasa con ellos mismos por dentro, o sea, que porque uno tiene problemas de trabajo, una situación sentimental entre ellos dos que están ahí dentro. No les voy a contar más sobre bien qué pasa porque quiero que la vengan a ver, pero van a ver un poco de suspenso, un tema policial, algo de comedia, un humor muy particular del dramaturgo que él tiene, ¿no? Y sobre todo que es también muy poético a la hora de escribir. La gente debería venir a ver esta obra de todas maneras porque uno, es una obra peruana de Alfredo Bushby que habla mucho acerca de nosotros, se menciona incluso empresas, se menciona una cuestión de la época. Es una obra muy divertida, además nos hace reflexionar mucho, tiene cierta poética, está escrita por Alfredo Bushby y lo van a disfrutar muchísimo. Esta obra va sobre todo de raje. De raje, de misterio, de sacar los trapitos sucios. Ahí cuando nadie quiere hablar de nada, todo el mundo empieza a sacar y a gozar la vida de los demás. Es una reunión de amigos en un bar miraflorino. Es una tragicomedia policial en donde se reúnen para descubrir qué pasó con sus amigos Conrado y Lucrecia. Sí, digamos que cada uno tiene una versión diferente de los hechos, de los acontecimientos. Entonces cada uno desde su punto de vista y según la característica de cada personaje puede, digamos, sospechar o intuir qué pasó. Antes no era así, como no has dejado de refregarme. ¿Qué dije yo? ¿Cuándo? Todo el día, toda la noche, dos semanas así, retraída, cortante, distante, todo eso. Yo antes no era así, de verdad. Ahora estamos con Raúl Sánchez, con Toño López, con Emma Suito, con Carla Rioli y con Jorge Armas. Son nuestros cinco actores, ellos son Horacio Aide, Manuel Martín y Doña Laura, ¿no? Que en realidad su nombre no es Laura, pero se lo ponen porque entre ellos están jugando a poner nombres. Bueno, a mí mi personaje es la mesera del bar. Entonces, generalmente no debería estar tan involucrada, pero estas personas la involucran a ella de una manera ya casi intrigante y ella comienza a solucionarles todo el problema y a darles pistas y soluciones, además de una intriga bastante grande que al final se genera y queda como una posibilidad bastante dura, ¿no? Sí, es una obra que te mantiene enganchado porque tiene mucho misterio, siempre van a soltarse pistas acerca de lo que está ocurriendo hasta que al final se llega a una conclusión. Así que todos tienen que venir a verla. Horacio es el que convoca a toda esta mesa de amigos para disque encontrar la solución al problema que le pasa a Conrado y a Lucrecia. Es divertido porque durante toda la obra nos preocupamos por Conrado y Lucrecia y ellos nunca aparecen. Y durante toda la obra, cuando tenemos la posibilidad de rajar del otro, lo hacemos leña. Es muy divertida la obra, los invitamos, estamos en el Mocha Graña todo el mes de marzo, los fines de semana, viernes, sábados y domingos, a las 8 p.m., entradas muy baratitas, populares, en Teleticket de Wong y Metro. 35 general y 25 estudiantes. Viernes, sábado y domingo, 8 de la noche. Y va hasta el 25 de marzo, así que acérquense acá al Teatro Mocha Graña. También pueden conseguir las entradas en Teleticket de Wong y Metro. Y de verdad que se van a divertir muchísimo, la van a pasar muy bien. Y estoy segurísima también, Raúl, que se van a sentir por ahí identificados. Al menos los que trabajan en oficina, por ahí recontraidentificados sobre todo. Los esperamos, es una obra, como ya dijeron, es peruana, es texto peruano y trata de una realidad muy peruana que lo vivimos todos los días. ¿Ah? Del raje con los programas de televisión que tenemos, así que bastante ahí material tienen para ustedes disfrutar cuando vengan acá. Recuerden, viernes, sábados y domingos en el Mocha Graña a las 8 de la noche. Entradas en Teleticket de Wong y Metro y acá en el teatro. Estaba con Lucrecia, estaban allí los dos metidos en los planillos del presupuesto del comité. ¡Claro! Y ahí fue donde se empezó a sangochar algo, pues. Si pasan 12 horas del día con la misma persona durante 7 días a la semana, o la extrapolas o te abstienes al fácil recurso del amor y la pasión paulatina. Diciendo.